se realizó en la Rural de Palermo, Expo Bici 2015. Grandes marcas de la República Argentina estuvieron presentes en una exposición que crece año tras año. Este año la Expo Bici la verdad que se muestra mucho más importante que años anteriores. Estamos viviendo, disfrutando todo lo que es el crecimiento y el auge que tiene el ciclismo, sea de competición, ciclismo urbano. Y bueno, nosotros también desde la empresa López Hermanos y Tomega nos sumamos a eso presentando los nuevos modelos en rodados 27 y medio, rodados 29. También tenemos lo que es folding, bicicletas, modelo fixie. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte para poder atender y responder a lo que es la demanda de todo lo que es el ciclismo. Sí, nosotros estamos ubicados en Resistencia Chaco, pero estamos muy bien organizados. Ya la empresa está trabajando desde el año 1992, así que tenemos una organización logística muy buena que nos permite llegar a todas las provincias del país y cumplir con todos los clientes sin importar la distancia en la que se encuentre. Tenemos un modelo en rodado 29 con colores muy llamativos, un cuadro muy vanguardista con horquilla rígida, que es lo que se está usando bastante en el mountain bike, que tenemos la seguridad de que va a ser el producto más vendido en el año 2016. También estamos presentando este año el modelo urbano de dama, un modelo que se llama Flower, que cuenta con el sistema de cambios Nexus, que tiene tres velocidades con accesorios en color marrón, que es por ahí lo que está muy en boga hoy. Así que esperemos que tenga muy buena aceptación. Estamos apoyando, y ustedes lo saben, lo han mostrado, en las carreras del Campeonato Correntino y todo lo que es el litoral, estamos acompañando a un grupo de ciclistas con nuestro equipo Tom Mega, que están andando muy bien y próximamente lo vamos a sacar un poco a recorrer lo que es acá Buenos Aires y la zona para que se vayan empapando un poco más. Y la verdad que el hecho de tener un equipo nos está dando muy buen resultado. Nos complace mucho poder acompañar a estos chicos y apoyarlos. Y también nos repercute positivamente en las ventas, nos sirve como publicidad con la marca. Y este año ha tenido un crecimiento importantísimo. El uso de la bicicleta ha tenido un crecimiento importantísimo, la calidad de las bicicletas que se producen y sobre todo, que me parece muy interesante, es cómo fue el público adquiriendo mayores conocimientos y hoy pueden elegir una bicicleta de acuerdo a sus necesidades. Ya se está dejando de usar la bicicleta como commodity y cada uno usa la bicicleta, está empezando a usar la bicicleta que necesita. El que necesita una bicicleta urbana sabe elegir una bicicleta urbana, el que necesita una plegable elige la plegable, el que necesita una bicicleta de mountain elige la de mountain. Antes se compraba una de mountain o una playera independientemente del terreno en el que tenían que andar. Para el año que viene tenemos previsto varios lanzamientos, sobre todo en la línea de mountain bike, con los nuevos modelos de 27 y medio, 29, con la de carbono. Hay una variedad muy grande y lo que nosotros estamos haciendo constantemente es ir remozando los modelos que ya tenemos, ¿no? La línea Safari, por ejemplo.
La línea Safari la vamos cambiando constantemente, la parte estética de la bicicleta, y también le vamos agregando, mejorando los componentes. Nos está dando muchas satisfacciones el equipo, es un grupo humano maravilloso, da placer colaborar con ellos, porque la verdad que se lo merecen y que creemos que es una forma de devolverle al ciclismo lo que la bicicleta nos da a nosotros, ¿no? Estamos lanzando justamente la línea de Bianchi producida aquí en Argentina. Estamos produciendo una línea de 24 velocidades, de rodado 27,5, algo completamente nuevo. O sea, teníamos el rodado 26, después el 29, y ahora lo que se usa en el mundo es el rodado 27,5, que anda muy bien, todas equipadas con frenos de disco y discos hidráulicos. En cuanto a Aurora, estamos con una renovación prácticamente de toda la línea. Le estamos dando mucho hincapié y mucha fuerza a lo que es el modelo Fat Bike o Sand Bike, las bicicletas 26x4, con una cubierta que podrán ver que es realmente importante. Son productos que sirven para andar tanto en la nieve, en el barro, como en la piedra. El primer modelo que hemos traído, con frenos de disco y 7 velocidades con Mega Range, es ideal para andar en la arena, incluso en la arena blanda de la playa. Funciona perfectamente. Es algo que ha explotado en el mundo. Nosotros las vimos en Estados Unidos. Bueno, quisimos incorporarla en Argentina, hicimos pruebas, las llevamos a la costa y andan perfectamente. Realmente es una opción más. Es mucho más que una mountain bike y obviamente mucho más que una playera. Es realmente una todoterreno. Bueno, Peugeot viene con un lanzamiento para lo que es mediados de diciembre. Vamos a estar seguramente presentando toda la línea en el stand que tiene Peugeot en la avenida Bunge de Pinamar. Y bueno, con muchas expectativas, la línea 2016 está realmente muy buena. La empresa viene al full, realmente que sí, venimos a full. Tuvimos parados casi un mes, desgraciadamente hemos tenido algunos problemitas con algunos repuestos, pero ya nos hemos lanzado a full para que las bicicletas estén en plaza lo más rápido posible. No, gracias a Ciclismo 21 por estar siempre. Creo que esta exposición 2015, esta Expo Bici 2015, realmente veo que los stands han mejorado mucho en su presentación, su calidad de presentación en general, y creo que bueno, que se le está dando cada vez más al sector, a la industria, la relevancia que tiene, ¿no? La importancia, y todos los que participamos en ella cada vez tratamos de esforzarnos más y de tener una mejor presentación para todos, nosotros como expositores y el público en general. Bueno, hemos relanzado todo lo que es la línea de chicos, desde el neumático 12 al neumático 20, con dibujos nuevos, productos nuevos, tienen nuevas formulaciones también. Así que bueno, rápidamente en lo que queda de esta temporada y principio del año que viene van a estar en el mercado. También hemos hecho una asociación con la empresa Slime, que es un producto norteamericano, que sirve, digamos, para cubrir las pinchaduras, y estamos fabricando cámaras Imperial Core con producto Slime. Ese es un producto que también, en lo que va de esta temporada, fin de esta temporada, principio del año que viene, lo van a poder encontrar en el mercado, más otros productos de la marca Slime. Y por supuesto, hemos lanzado algunos productos como algún dibujo nuevo en 29, dos Fat Bikes, que son dos productos de nicho, una en 26 y una en 20. Bueno, algunas cosas que hemos intentado tener para la Expo y, por supuesto, para que el mercado siga teniendo innovación en productos, ¿no? Queremos seguir innovando en algunos artículos, productos que tienen que ver a mejorar todavía más la calidad de nuestros compuestos. Como vos podrás apreciar, hemos montado un mini laboratorio, para decirlo de alguna manera, para que nuestros clientes puedan ver cómo es el proceso de fabricación de un neumático y cómo se llega a lograr un neumático desde la parte química y desde el caucho. Así que bueno, la apuesta es a tratar de tener mejores productos en el mercado del año que viene. Bueno, Imperial Core hoy, como plantas industriales para la fabricación de neumáticos, si bien hoy nos encontramos en la Expo Bici, Imperial Core no solo fabrica neumáticos para bicicleta, sino que fabrica neumáticos para bicicleta y moto. Tiene tres plantas. Una planta que se localiza en el Parque Industrial Gualeguaychú, en la cual fabricamos neumáticos de moto, bicicleta y cámaras para bicicleta. Una planta en San Martín, provincia de Buenos Aires, y estamos ya inaugurando una planta en La Prida, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de La Barría, donde hoy fabricamos cámaras para bicicleta, y a partir de marzo, abril, empezaremos a fabricar también neumáticos para moto, una apuesta bastante importante que estamos haciendo, con una capacidad instalada muy importante. En realidad somos más de, en forma directa, 400 empleados que trabajamos en el grupo, y en forma indirecta, por supuesto, casi más de 2.000 personas
que viven de esta actividad y de lo que el grupo fabrica, ¿no? Yo, como siempre, agradezco a Ciclismo 21 su presencia, porque realmente en cada lugar que nos encontramos y en estos lugares sé que apoyan a la actividad, sé que apoyan, digamos, un poco lo que es la bicicleta y todas las diferentes empresas que nos desarrollamos en el sector. Así que, bueno, todavía no lo estamos, pero estamos cerca de fin de año, así que los mejores deseos de nuestra empresa para tu equipo. Veo mucho más nivel que el año pasado, una mayor apuesta por parte de los expositores. Y bueno, me parece que está bueno para la industria que los expositores vayan arriesgando y que vayan apostando a este mundo que es como bastante amplio en lo que es la oferta general, ¿no? Trajimos un poco de variedad en mountain bike, trajimos 29 en aluminio y en carbono, que es lo que más está saliendo. Trajimos el nuevo modelo Helicon, que está armada con un XTR de 1x11. Después trajimos modelos en aluminio, un poco más económicos, también con ruedas a rulemán, horquilla de carbono, lo que más se está usando. Y bueno, también trajimos en triatlón lo que es el nuevo modelo, el TT5, que vino ya con un diseño mejorado y también con avances en todo lo que tiene que ver con la estructura interna. Y bueno, un poco ese es el panorama general. Trajimos algunos modelos como el clásico, que ya es el Calipso de ruta, y el 3900, que viene funcionando muy bien. Y bueno, este año también contamos con toda la línea de cascos que somos representantes, que es SH, que también produce lentes de alta calidad. Bueno, sí, nosotros también, aunque no es uno de nuestros fuertes, por cuestiones de restricción en la importación, decidimos más que nada abocarnos a lo que es el mountain bike y la ruta, pero bueno, también tenemos una línea de Fixed, que también es de Corner, pero bueno, no es una de las líneas que más desarrollamos por el momento. Sí, bueno, estamos generando cada vez más puntos de venta, tenemos puntos fuertes en el sur, en Santa Cruz, en Córdoba, estamos ampliando también lo que es en Capital Federal. Y bueno, de a poco la idea es ir tratando de estar con puntos de venta cada vez más en todo el país. Y me parece que, bueno, que es una de las bicis las que más apostamos, tiene que ver con el Helicon de carbono, es el tope de gama nuestro, es a lo que más estamos apuntando y es uno de los sectores de lo que es la bici en general que más está creciendo, ¿sí? Con todo este boom de las carreras como puede ser Río Pinto, Transmontaña, son lugares que le está dando mucho crecimiento a lo que tiene que ver con este rodado que vino para quedarse. Ranking Ciclismo 21, Coach. Román Mastrangelo pasó al frente. Julián Gaday lo escolta. Clavero es el tercero. Tolosa, Carlos Soto el quinto. Dani Juárez, Alborcén, Aníbal Borrajo, Marcos Crespo y Ariel Sibori, los 10 del tope del ranking de ruta. 21 Coach.